Pascua, la gatita siamesa. Hoy presentamos Tiempo para Todo. Muy bien, Donghua. Me alegra haberte elegido para ser parte de la demostración de Kung Fu. Gracias, Maestro Wei. Espero estar listo a tiempo. Lo harás bien, Donghua. Solo debes continuar practicando. ¿Dónde está? Justo hoy llega tarde. No des más vueltas. Harás un hoyo en el escritorio del magistrado. Donghua sabe lo importante que es este día. Ha estado semanas entrenando. No te preocupes. Ya llegará. Espero que estén listos para escribir, porque tengo muchas nuevas reglas. Regla número uno. No se podrá pescar los viernes. Como decía, desde hoy no se podrá hacer cestas los martes. ¿Puedes demorarlo? Voy a ver qué era tan especial para que Donghua se perdiera un ritual tan importante. Bien, ahora el siguiente movimiento combina el equilibrio de mente y cuerpo. Recuerda, equilibrio de mente y cuerpo. ¡Donghua! ¡Oh, no! Olvidé que hoy tenía que escribir mi primera regla solo. Por favor, discúlpenme. ¡Oh! Aquí estás. ¿Sabes acaso qué hora es? ¿Te has entrenado para este ritual familiar durante semanas y ahora vas a perdértelo? Lo siento, yo... lo olvidé. Ya que lo olvidaste, quiero otros 5 pergaminos de práctica para mañana por la mañana. ¿Qué? Pero... Francamente, no sé qué pueda ser más importante que... No es justo. Todo está en las muñecas, queridas. Ahora es su turno. Recuerden, gracia, elegancia y finura. ¡Bado! Más danza y menos señor despierto. ¡No, no, no, Bado! ¿Por qué estás tan preocupada? Oh, no es nada. Nunca terminaré esto. No muy bien. Que mamá y papá sean escribas no significa que yo también deba hacerlo. Todos seremos escribas. Es una tradición familiar. Lo sé, pero a mí me gusta más el Kung Fu. Y soy muy bueno en él. Mucho mejor de lo que soy escribiendo. Entonces díselo a papá. No lo entendería. Solo quiere que yo escriba. No veo por qué tengo que dejar algo que me gusta por algo que no me gusta. Bien, está mejor, pero la escritura es desprolija. Quiero que hagas 5 pergaminos más. Pero tengo que... ¿Tienes que? ¿Qué? Nada. Muy bien. Mejor practico Kung Fu primero y luego termino con esto. Badu, llegas justo a tiempo. Todo está listo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una verdadera delicia. Dulces de barba de dragón. Mezcla esto. A propósito, esos videos que hicimos la última vez salieron muy bien. Gracias. Tus padres han de estar orgullosos. En realidad, no puedo hablarles de esto. Creen que paso demasiado tiempo en la cocina en vez de aprender cosas que me den gracia y elegancia.
Bien, en lo que a mí concierne, eres muy graciosa en la cocina. ¡Ah! Ya aprenderás. Dongua, nunca terminará estos pergaminos a tiempo para mañana. Yo los haré en su lugar esta vez. Además, soy mucho más rápida que él. ¡Dongua! ¿Qué hora es? ¡Oh, no! ¡No terminé los pergaminos! No te preocupes, yo los terminé por ti anoche. Pero no pienso hacerlo otra vez. ¿Lo hiciste? Oh, ¡gracias, gracias, gracias! ¡Ah! Veo que todo este trabajo duro está dando resultado. Estos pergaminos son 10 veces mejores. Eso es exactamente lo que le estaba diciendo. ¡Adiós! Y para que sigas mejorando tu escritura, quiero que hagas otros 5 pergaminos. Pero... muy pronto serás un escriba profesional. No quiero ser un escriba profesional. Quiero ser un maestro de Kung Fu. No quería que mamá y papá lo oyeran, pero no tuve tiempo de practicar caligrafía hoy, así que pensé... ¡Oh, no lo creo! ¡Tuviste todo el día! Bien, quería tener una clase corta de Kung Fu, pero después no sabía cómo irme. Además, tú eres mucho más rápida que yo, y mejor, y más lista. Oh, está bien. Pero solo si prometes decirle a papá lo importante que es para ti esa exhibición de Kung Fu. Papá nunca lo entendería. ¿Qué no entendería? ¿Dejas que tu hermana haga tu trabajo? Yo. ¿Y tú? ¿Ayudas a tu hermano a engañarme? No es propio de ti. ¿Qué tienen que decir en su defensa? Y bien, hasta que encuentren una explicación para esto, ambos estarán encerrados en sus cuartos. Pero papá, mañana es la... ¡Y punto final! ¿A qué puedo merendar hoy? Badu, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Le pedí al cocinero que me enseñara a hacer dulces de barba de dragón. Lo que necesitas es ir a descansar. Francamente, pasas más tiempo aquí que practicando tu danza. Y ahora a dormir. ¿Puedo ir a jugar afuera? No, te quedarás adentro y practicarás caligrafía. Pero... ¡Pergaminos! No. Con gracia, Badu. Con gracia. Aquí está nuestro té. Gracias, cocinero. Esto es delicioso. ¿Cómo lo hiciste? Oh, tendrá que preguntarle a Badu. Ella lo hizo. Badu, ven aquí. Dime, ¿por qué tu danza no es tan hermosa como esto? Porque no me gusta tanto bailar como crear en la cocina. Querida, siempre puedes decirme lo que piensas. Sin embargo, aún tienes que aprender tus pasos de baile. Pero...
Debo admitir que tienes un talento exquisito. ¡Gracias, mamá! Tengo que decirte algo. La razón por la que no fui a mi primera escritura de reglas es... Estaba practicando para mi exhibición de Kung Fu. ¿Eso hacías? ¿Y por qué no me lo dijiste? Temía que te enfadaras. No estoy enfadado, Donghua. Pero escribir es un don especial y una gran tradición familiar. Lo sé, pero papá, escribir es un trabajo muy duro para mí. Mientras que practicar Kung Fu es lo más natural que he hecho en mi vida. Quizás fui muy severo contigo. ¿Crees que habría alguna forma de que la escritura fuera menos pesada? Bien, si la hay. Si no tuviera que escribir tanto, quizás me gustaría más y así podría hacerlo aún mejor. Ese parece un buen plan. Quiero que te guste escribir, no que lo consideres un trabajo. Como el Kung Fu. Papá, ¿qué hay de la exhibición? Bien, aún puedes hacerla si te das prisa. ¿Y ahora? ¿Podríamos tener un voluntario del público? Como pueden ver, el Kung Fu es un arte defensivo. Debo decirte que ser un escriba es un poco menos... peligroso. Hoy presentamos el Club de los Exploradores. Ya era hora. ¡A jugar! Ha comenzado otra reunión del Club de los Cazadores. Vamos a jugar Tishi en Su. ¿Puedo jugar? ¡Au! ¿Por qué la trajiste? Ella no es del club. Yo no la traje. Debe haberme seguido. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Puedo jugar? ¿Puedo entrar al club? No estamos admitiendo nuevos miembros ahora. ¿Qué? Vamos, tiene que haber algún modo de entrar. Bien, para entrar al club tienes que pasar una prueba. Debes mantener esto en el aire durante 3 golpes. No hay problema, es fácil. No es justo, no mencionaste estas rocas. Bien, si no quieres estar en el club. Bien, ya lo hice. Vamos a jugar. En realidad no puedes entrar al club. Eres demasiado joven. ¿Qué? Eso no es justo. Pasé la prueba. Lo siento. Son las reglas. Hola, ¿quieres jugar conmigo o ir a hacer algo? No. En realidad, Shigua, sí, hagamos algo mejor que jugar. Fundemos un club. ¿Un club? Suena divertido. Pero necesitamos más miembros. ¿Y qué clase de club vamos a tener? ¡Oh! ¿Qué tal un club de vuelo? Sería un club muy pequeño, Fufu. Tú eres el único que vuela. Buen punto. Podríamos hacer un club de coleccionistas. Yo colecciono comida. A mí me gusta comer comida. No sé, chicos. Pensé que podría ser un club emocionante y divertido. Oigan, ¿qué tal un club de exploradores? Me gusta, me gusta.
¡Genial! Los que estén a favor de fundar un club de exploradores, digan sí. ¡Sí! Bien, después del almuerzo haremos la primera reunión del club. ¿Por qué están comiendo tan rápido? Tenemos cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas? Cosas, cosas. Estado aquí. Fue una gran idea venir a explorar el muelle. Buena idea, ¿eh? Y sé dónde hay un barco hundido. Podemos ir allí mañana. Espero que no sea oscuro y tenebroso. Y yo espero que lo sea. Me encantaría explorar ese barco hundido. Lo siento. Tienes que estar en el club para ir con nosotros. ¿Cómo puedo entrar en el club? No estamos aceptando nuevos miembros por ahora. ¡Vamos, por favor! Bien, podríamos darte una oportunidad de entrar al club, pero debes pasar una prueba. Tienes que caminar por esa cerca de un extremo al otro. ¡Es muy fácil! Con los ojos cerrados. ¡Ja! ¡No hay problema! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Oye! ¿A dónde se fueron? Y bien, Donghua, ¿qué te pasó ayer por la tarde? No preguntes. ¿Quieres jugar más Tishiensu? No, me aburrí de ese juego. Entonces, ¿qué hay del Yomi-chan? El Yomi-chan es divertido, pero necesitamos más jugadores. Estoy tan aburrido. Si necesitamos más jugadores, ¿por qué no dejamos que Sagua entre a nuestro club? Y quizás hasta Shigua. Quizás. Podríamos invitarlas, pero están muy ocupadas con su propio club. Un club de exploradores. ¿Sí? ¿Un club de exploradores? ¡Genial! ¡Unámonos a ese club! No lo creo. No aceptan nuevos miembros. ¿Qué no aceptan nuevos miembros? ¿De dónde sacaron una idea tan tonta como esa? Esa fue nuestra idea. ¡Vengan! ¡Vamos a ver eso! ¡Miren! Se puede ver donde las rocas traspasaron el fondo del barco. ¡Menos mal que yo no estaba en él! ¿Qué fue eso? Oigan, ¿quién anda ahí? Quizás es un fantasma. No hay fantasmas aquí. ¿Los asusté? ¿Con qué club de los exploradores? Este más bien parece el club de los gatos miedosos. ¿Podemos entrar a su club? ¡Claro! ¡Podríamos! No, lo siento. El club de los exploradores no está aceptando nuevos miembros por ahora. Ah, sí. No tienes que estar en un club para explorar. Además, apuesto a que somos mucho mejores exploradores que ustedes. Sí, claro. ¡No lo creo! ¡Ni hablar! ¡Olvídalo! Está bien, entonces hagamos una competencia para escalar la montaña de la cascada. El primer club en llegar a la cima gana. ¡Acepto! Llegaremos a la cima de esta montaña mucho antes que ellos. Creo que quizás estaríamos más seguros con un buen escalador como Lee Click en nuestro club. Dime otra vez por qué no quieres a nadie nuevo en tu club. Oye, ellos empezaron. No querían que nadie más entrara a su club. Donghua, ¿qué tan lejos crees que estemos de la cima? Oye, Fufu, vuela y fíjate cómo... Ah, claro. Fufu está en el otro club. ¡Yahoo! ¡Les llevamos ventaja! Sí, démonos prisa, ya casi llegamos. ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Avalancha! ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Socorro! ¡Ay!
Iré a buscar una soga y ustedes podrán subir por ella. No creo que haya tiempo para esperar la soga, pero tengo una idea. Es una buena idea, pero no somos suficientes. Quizás Fufu debió haberse quedado para enseñarnos a volar a todos. Esto es malo. Fufu, date prisa. Esta saliente podría caer antes de que Fufu regrese. A ver todos, hundan el estómago. Quizás si pareciéramos más delgados. Oh, olvídenlo. Siento que la cadena no fuera tan larga como para alcanzarte. Lástima que hayamos decidido formar clubes diferentes. Muy pronto habrá tan poco lugar que estaremos parados uno encima de otro. Shigua, ahora sube, rápido. ¡Ay! Bien, Donghua, comienza a subir. Sujétense todos, va a caer. ¡Abajo, Sadwa! ¡Muy bien, Yeye! ¡Rápido! ¡Tú también, Liclic! ¡Deprisa, Win-Win! ¡Deprisa! ¡Sujétate, Sadwa! ¡Estuvo cerca! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Nadie está atrapado y todos están juntos? Creo que hemos fundado un nuevo club. ¿Quieres entrar? ¿Un fruto de lichí? ¿Una roca de río? ¿Una rama de bambú quebrada? ¡Es muy fácil! El primero en encontrar las 10 cosas de la lista es el ganador del club hoy. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Miren esto! Juego y exploración, todo en un solo club. Pero claro, no tienes oportunidad de vencerme. Los juegos de buscar y encontrar son mis favoritos. No empieces, Donghua. Yo en tu lugar lo dejaría empezar. ¿Por qué, Jet? Porque todos los demás ya lo han hecho. Oigan, no es justo. Thank you.